Hoy arranca apenas la segunda semana del año. Yo quiero empezar de manera positiva, compartiéndoles una reflexión. A una muy muy reconocida antropóloga de la Universidad de Columbia, uno de sus alumnos le preguntó que cuál era el primer signo, la primera señal de civilización en una cultura. Y pues obviamente el estudiante esperaba una respuesta sobre el hallazgo de herramientas para cazar. Pinturas rupestres o algo por el estilo. Pero la profesora le respondió que la primera señal de civilización es un fémur, el hueso más largo que tenemos los humanos, en un esqueleto humano, pero con signos visibles de que estuvo roto y sanó. O sea, la primera señal de civilización es un fémur roto que sanó. Y me gusta mucho la explicación. Porque resulta que en el mundo animal, un hueso roto de ese tamaño equivale a la muerte. Porque el animal no se va a poder mover, no va a poder seguir a la manada, no va a poder buscar comida, o sea, no va a poder sobrevivir. Y por lo tanto, un fémur roto en un humano hace miles de años que pudo sanar significa necesariamente que alguien estuvo ahí para ayudar hasta que el hueso roto sanara y pudiera seguir su camino. Y esa es la gran lección, que la primera señal de civilización es la solidaridad, el servicio al prójimo, la ayuda para sanar y seguir juntos el camino. Y creo que hoy en México necesitamos recordar esa lección, o sea, recordar que sí nos necesitamos todos para avanzar juntos que la división destruye, mientras la solidaridad construye. Ojalá este año que apenas va empezando sea la oportunidad de recordar que la mejor señal de humanidad es nuestra capacidad de servir a los demás. Yo tengo mucha esperanza en que este sea un buen año. Les deseo lo mejor de todo corazón y nos vemos la próxima semana.